Bienvenidos esta noche, qué bueno comenzar este congreso. Alumbra, Dios alumbra a las naciones, ¿lo creen o no? ¿Sabes que cuando cantábamos, no, pero hay un ánimo esta noche increíble, ¿no? Bien. Está bien, está bien. ¿Saben que cuando pensamos en la palabra Maranata, Hay una expresión muy interesante con el Maranata? Y es que, bueno, en la iglesia primitiva era como un saludo de clave, ¿no? En medio de la persecución, te saludo Maranata, tú me respondes entendiendo ese Maranata y sabemos que somos hermanos. Pero Pablo lo contrasta con el amor. Dice Maranata, el que no ame al Señor está bajo maldición. Cuando Pablo habla ese versículo de esa manera, lo que nos está diciendo es que al final de los tiempos va a haber una, digamos, dos fuerzas muy fuertes, y es una de ellas es que el amor de muchos se va a enfriar, se va a ir enfriando, y otros que dicen Maranata y lo que quieren decir es que ellos se van a apasionar mucho más por el Señor mientras Él regresa. Entonces va a haber dos cristianismos, digámoslo así, un cristianismo que se va apagando, que se va enfriando, que va digamos descendiendo en su amor y en su pasión por Dios y creciendo solo en lo material y cosas así. Y está el otro cristianismo, que es el cristianismo Maranata, que es el que se está encendiendo cada vez más. Y yo quiero saber tú a cuál de los dos perteneces, en cuál estás. Yo creo que estar aquí, estar diciendo Maranata cuando cantamos, es porque decimos que somos de esa generación que se enciende, porque sabemos que pronto veremos los pies del Señor pisando literalmente esta tierra. ¿Cuántos son de esa generación? Hoy lo aplauden con todo su corazón, ¡vamos! Mientras el amor de muchos se enfría, nuestro amor arde más y más, arde más y más. Ahora, el amor arde por muchas cosas, ¿no? Saben que el apóstol Pablo tenía un afán muy grande por ir a predicar a la iglesia en Roma. Y les voy a explicar muy rápidamente, porque en verdad que tenemos mucho, muy poquito tiempo. No sé en qué momento se desapareció el tiempo. Cuando yo vi estábamos en 30 minutos y ahora ya estamos en 16, Pipe. O sea, no sé, aquí, ¿quién se está robando el tiempo, hermanos? Bueno, gloria a Dios, ¿no? El apóstol Pablo quería visitar la iglesia de Roma. Les voy a explicar rápidamente por qué. Y es porque él tenía un problema en la iglesia de Roma. Él no la había plantado, la habían plantado a sus discípulos, pero en la iglesia de Roma había judíos convertidos al cristianismo y había gentiles convertidos al cristianismo, y en un comienzo andaban en cierta armonía. Pero resulta que el emperador Claudio echó a los judíos de Roma, incluyendo a los judíos cristianos. Tuvieron que salir de Roma, entre ellos por ejemplo Aquila y Priscila y otros más que después se encontraron con Pablo. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que la iglesia de Roma se volvió una iglesia muy solo de gentiles y empezaron a vivir pues su vida, digamos, de una manera especial. Pero cuando los judíos pudieron regresar, los empezaron a menospreciar y hubo una división muy grande entre ellos. Esa división Pablo la quiere zanjar, y por eso la carta a los romanos es una exposición de cómo el evangelio nos une a judíos y a gentiles en un solo pueblo. La epístola de Pablo a los romanos nos muestra que el evangelio tiene el poder de transformar absolutamente todo, y Pablo por eso tiene un afán de predicar el evangelio. Pablo tiene una urgencia increíble de predicar el evangelio. Mira lo que dice en la carta a los romanos. Dice: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. En la Reina Valera dice: soy deudor. Es decir, yo no soy deudor con Dios, porque ya mi deuda está pagada en la cruz del Calvario. Pero soy deudor con la gente. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos están en este momento con la necesidad de escuchar el mensaje del evangelio. Y entonces Pablo dice: por eso me considero deudor.
porque le debo a cada ser humano la predicación del evangelio. Esa es una posición bien interesante que tenía Pablo. Su urgencia por predicar el evangelio lo hacía deudor con todos los seres humanos de predicarles el evangelio. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles el evangelio, la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios. Dígalo conmigo, poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Es decir, les voy a decir algo. Ustedes pueden predicar un mensaje político y un mensaje político tiene cierta fuerza. Ustedes pueden predicar un mensaje psicológico y tiene cierta fuerza. Ustedes pueden predicar un mensaje, digamos, sociológico, histórico, tiene cierta fuerza. No podemos negar que cada mensaje tiene su fuerza. Pero cuando tú te levantas a predicar el evangelio de Cristo, es el mensaje que tiene más poder sobre la tierra. Es el mensaje más poderoso que existe. ¿Por qué? Porque cambia a la persona que lo escucha en su presente. Cambia a la persona que lo escucha en su vivir actual y lo cambia en su eternidad. Les voy a decir una cosa: toda persona que escucha el mensaje del evangelio, independientemente si lo aceptan o lo rechazan, nunca serán los mismos. Porque cuando lleguen a la presencia de Dios, por ejemplo, los que rechazan el evangelio, ya no habrá más razones para recibir su condenación que haber rechazado el mensaje del evangelio. Pero para nosotros y para los que escuchamos y creemos, es poder de Dios porque nos transformó. Señoras y señores, tenemos el mensaje que puede cambiar a las naciones. El mensaje del evangelio lo tenemos nosotros. ¿Cuántos dicen conmigo? No me avergüenzo. Por eso hay una urgencia tremenda. Quiero pintarles una situación súper rápido. Se nos fue el tiempo, ahora sí, no sé qué voy a hacer. Necesito 10 voluntarios. 10 voluntarios rápidamente, vamos, 10 voluntarios y voluntarias. Pueden ser hombres, mujeres, lo que sea. Eso sí, solo hombres y mujeres. Bueno, muy bien, vamos. Vamos, 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 chicos, venga. Venga, venga, venga. Necesito 10. ¿Cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, en serio. ¿Qué dice usted? ¿Lo dejamos o no lo dejamos? Bueno, me salieron más de 10, ¿no? ¿Cuántos tenemos? A ver, vamos a contar desde aquí. ¿Vas a estar de voluntario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ay, démosle un aplauso a este hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces, miren este cuadro que tenemos acá. 10 personas. Estas 10 personas podrían representar perfectamente a toda la raza humana. O sea, aquí tenemos cerca de 7 mil millones de personas, o tal vez un poco más en este momento, ¿ok? Están representados aquí, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que aquí están todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, hay chinos, hay de todo, ¿no? Aquí hay chinos, hay de todo, ¿sí me entiendes? Aquí hay de todo. Bueno, muy bien. Entonces, si esta es la representación del evangelio y aquí están todas las naciones de la tierra, entonces necesito 1, 2, 3, 4, dividir aquí un poquito, córranse un poquito para allá, un poquitito más, un poquito de eso. Así estaría dividido el mundo occidental y el mundo oriental. El mundo occidental y el mundo oriental estaría dividido de esta forma. Este mundo oriental que está aquí, o sea, este mundo oriental, todo este mundo oriental, en general, en su gran mayoría, no han escuchado el evangelio. No han escuchado el evangelio. En estos días escuchaba una encuesta que se hizo en Japón, donde le preguntaban a la gente: ¿conoces a Jesús? Y decían: no, no lo conozco, no sé quién es Jesús. Pero no sabes de Navidad, nada, ¿qué es Navidad? O sea, no han escuchado literalmente de Jesús. Porque, a ver, nosotros, los de Occidente, los que estamos acá, hemos escuchado de Jesús de una o de otra forma. Así sea por medio de la religión tradicional o de cualquier forma, esta gente sabe quién es Jesús. Estudiaron sobre Jesús, de alguna manera celebran Navidad, como sea. Ellos saben quién es Jesús.
O sea que estamos hablando que el 40% de la raza humana hoy sabe quién es Jesús, y el resto no lo saben. No lo saben. Aunque Dios está haciendo cosas tremendas, enviando misioneros a todas las naciones, y muchos de ellos están escuchando en sueños y visiones y están sabiendo quién es Jesús en forma sobrenatural, la realidad actual es que no lo saben, ¿ok? No lo saben. Ahora les voy a decir algo más triste ahora. De este 40%, ¿no es cierto?, que está aquí, que son gente bellísima, ¿no? Ahí vemos a la gente, por ejemplo, son gente, por ejemplo, el Altísimo. O sea, Dios ha hecho cosas hermosas acá. De esta gente preciosa que está aquí, vamos a separar así. Vamos a separar, acuérdate un poquito para allá. Ahí, muy bien. Este es el porcentaje de gente que ha nacido de nuevo por el mensaje de Jesucristo y que se congregan y que hacen parte de iglesias cristianas en el mundo, ¿ok? Entonces, cuando miramos el cuadro mundial, a mí me da la impresión que la gente de nuestro tiempo no tiene el mismo afán que tenía Pablo de ir a predicar el evangelio, de decir no me avergüenzo. ¿Por qué lo sé? Porque este porcentaje que tenemos aquí está aproximado, ¿no? Podría venir como la mitad tuya también acá, pero no, tranquila, quédate allá. Es que este porcentaje está distraído mirándose el ombligo, en cierta manera, ¿no? Y cantando la canción del ombligo. Yo tengo un ombligo, es hermoso, me lo miro todos los días y estoy feliz con mi ombligo. A ver, canta la canción del ombligo. No me la sé. Bueno, muy bien. Este porcentaje que está aquí está distraído. Está distraído en peleas, en discusiones teológicas, está distraído en conciertos, está distraído en artistas, está distraído en redes sociales, está distraído en la búsqueda de los likes, está distraído. Este porcentaje de gente del mundo que conoce a Cristo y se congrega está distraído. Y mientras tanto hay una tragedia mundial. Este otro porcentaje, aunque ellos conocen a Jesús, no lo han conocido como Señor. Y estos que absolutamente no conocen de Jesús están en una seria dificultad. Porque la Biblia dice que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, y es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Muchos de ellos dicen, ¿y por qué Dios eres tan injusto de que esta tribu indígena, por ejemplo, se vaya a condenar? ¿Por qué eres tan injusto, Dios? Y el Señor está diciendo, no, yo no soy injusto. El injusto eres tú, que teniendo el mensaje más poderoso que existe en el universo, el mensaje del evangelio, el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, te lo estés guardando, lo tengas escondido, no se lo digas a nadie. Hazte una pregunta. Tú eres parte de esta población. Tú eres parte. Te pregunto, ¿cuántas personas le predicaste la semana que acabo de terminar? No me respondas nada, solo piénsalo. ¿A cuántas personas le predicamos últimamente? Piénsalo, solo piénsalo. Nos lo estamos guardando. Entonces Dios está haciendo algo muy especial, y Él está viniendo con su Espíritu Santo y trayendo un gran avivamiento. Con ese avivamiento que Dios está trayendo, Él está llenando de poder a su iglesia y llevándola a la unidad. ¿Para qué? Para que vuelva otra vez a entender que la misión que tiene la iglesia es ir a ser discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Y cuando esta iglesia que proclama Maranata, esta iglesia que está esperando que Cristo venga, entiende que no se va a presentar frente al Señor sin llevarle gente de todas las naciones, esta iglesia se despierta. Despiértate en el nombre de Jesús.
Vamos, despiértate. Suelta las manos. Empieza a caminar. Empieza a predicar el evangelio a otro. Y en la medida en que tú le predicas el evangelio a ellos, entonces también ellos son capacitados para empezar a predicarle a otros. Vamos, vamos, despierta. Despierta, despierta. Vamos a las naciones. A todas las naciones. A todas las naciones. A todas las naciones. A todas las naciones. A los chinos también. A todas las naciones. Vamos. Ahora hagan un círculo, una fiesta. La fiesta de las naciones. Vamos, 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 vamos. Jesucristo es el Señor. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. No sé si me hago entender, iglesia. No sé si me hago entender. Tenemos que despertar. Despertar. Vamos, ustedes todos, desen un abrazo muy fuerte en este momento. La fiesta de las naciones. Vamos a estar en esa fiesta. Vamos a celebrar. Pero es tiempo de que la iglesia se despierte en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podrías, para terminar este momento, porque el tiempo se nos voló? Ay, Dios mío, yo dejé a Pipe y a Jorge ahí con las ganas de pasar. Pero yo creo que es muy importante que despertemos, en serio. Despertemos. ¿Saben por qué las iglesias entran en decadencia? ¿Por qué muchas iglesias entran en decadencia? Porque siempre son los mismos. Y cuando siempre son los mismos, entonces las personas se van volviendo muy teólogas, muy sabias, muy entendidas, y comienzan a pelear entre ellos y comienzan a dividirse. Y se dedican a criticarse unos a otros. Y entonces nos volvemos gente áspera, gente sin amor. Y entonces los jóvenes comienzan a alejarse de las iglesias. Y las iglesias van quedando en donde solo van quedando las personas mayores. En la medida en que se van muriendo, el movimiento cristiano se acaba. Y es por eso que las iglesias donde predicaron los grandes avivadores, por ejemplo Spurgeon, hoy en día su iglesia es un museo. Las iglesias donde predicaron Juan Wesley y todos esos avivadores, hoy en día son discotecas, muchas de ellas. No quedó una generación que sirvió al Señor. ¿Sabe cómo tener una iglesia verdaderamente avivada? Cuando hay gente nueva. Cuando hay gente que huele a marihuana. Miren, les voy a decir una cosa. Si un domingo no hay gente que huela a marihuana, no estamos cumpliendo la gran comisión. Ustedes dirán, ¿cómo, pastor? ¿No quiere que fumemos marihuana? No, ustedes no. Ustedes no. Pero necesitamos que vengan esos que están cautivos ahorita por cualquier adicción, y al entrar por las puertas y al recibir el discipulado sean libres. ¿Entiendes? Necesitamos. Esa es una iglesia avivada. Una iglesia avivada es en donde hay gente nueva. La gente nueva es la sangre fresca de la iglesia. Entonces, lo que Dios va a hacer en este fin de semana, a través de nuestros invitados, a través de todas las prédicas, a través de todo esto, es llevarnos no solamente a la conciencia, sino darnos herramientas para que salgamos activados. Eso es lo que le hemos pedido al Señor. Señor, actívanos. Actívanos para ser una iglesia evangelística, una iglesia que comparte el evangelio en forma natural, una iglesia que hace discípulos, un puente largo a las naciones. Dale un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios.